Sports. Mira que nosotros trabajamos, vos nos conoces bien, y trabajamos mucho el orden. Y tuvimos demasiado orden en el primer tiempo y Nacional se vino y nos está dando los espacios para, dentro del orden, tener gente más rápida y con mejor elaboración. Entonces lo soltamos de una vez y emparejamos un poquito, porque Nacional en los últimos 10 minutos del primer tiempo fue espectacular y nosotros, como dice Didier, sufrimos, pero nos entregamos y estamos siendo un equipo, que es lo que pretendemos. Y me gusta en la forma que Didier habla, equipo. No queremos que nadie corra más, no queremos que el equipo se desordene y queremos gente con mucha personalidad para elaborar. Mis equipos siempre, quiero tener orden siempre. Eso no quiere decir ser defensivo, porque mucha gente confunde orden con defensivo. Entonces, ese orden a nosotros nos va dando seguridad, ¿sí? Para tener la elaboración necesaria, que Junior es un equipo que le gusta jugar. En Barranquilla, el Junior puede perder, pero si juega bien, la gente se va tranquila. Y eso estamos buscando. En el segundo tiempo, estiramos, hace un poquito más largo el equipo, porque Nacional pues nos estaba dando algunos espacios, y en ese momento nosotros empezamos a coger más seguridad otra vez con otro estilo. Hicimos un 4-1-4-1 y después hicimos un 4-2-3-1, que nos dio más posibilidades de equilibrar el partido, por lo que terminó el equipo mal en el primer tiempo. Nosotros somos autocríticos y los muchachos también. Hemos venido conformando un buen grupo, hay unos muy buenos muchachos en el Junior, gente, y somos autocríticos. Seguro que mañana, no hoy, sino mañana, vamos a hablar sobre ese tema de lo que tenemos que mejorar. Pero Junior es un equipo que realmente ha sufrido mucho, y está sufriendo mucho porque esa posición que tiene el Junior es muy dura, y yo entro y empiezo también a sufrir con ellos, me meto y me involucro con el equipo. Sin embargo, da alegría en muchas cosas. Yo les decía a ellos que para mí el partido hoy era, no le tenía miedo, que podía pasar lo que pudiera pasar, pero que era un partido donde yo quería disfrutar lo que yo entreno de ellos, y eso me llena más que cualquier cosa, independiente del resultado. Si los muchachos me hacen un poco más largo el partido dentro de lo que trabajamos, yo me siento feliz, porque van avanzando y les va gustando. Sports.